Bueno, pues ya estamos con este segundo partido, los jugadores ya preparándose para este segundo partido de la Gamers y Masters de Clash Royale. Para este segundo partido me va a acompañar Sico, muy buenas. Muy buenas, Axel. Tenía ganas de volver a verte aquí casteando en tu lugar natural. Pues aquí estamos ya para disfrutar de este segundo partido. Recordamos, si os acabáis de conectar, que Sergio Ramos ha vencido en su primer partido, el primer partido del día que teníamos en esta Gamers Gym Masters. Y le recordamos también a la gente el hashtag que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es ese hashtag, almohadilla Gamers Gym Masters, sencillo, fácil, para que podáis participar desde casa vía Twitter con todos nosotros. ¿Te esperabas este resultado del primer partido, 3-2? ¿Crees que se le ha complicado demasiado al campeón? Yo creo que Sergio Ramos le ha costado mucho defender ese barril de esqueletos de forma eficiente, porque la defensa la puedes hacer relativamente fácil. El tema es que gastar menos de 3 para que la media de elixir te salga favorable es muy complicado. Pues bueno, vamos a ver el bracket ahí precisamente de lo que comentábamos, Sergio Ramos que ha vencido en el primero, y ahora vamos a ver este Flobby contra Pepe, el jugador germano contra el jugador argentino. Es un partido interesante el que tenemos en este segundo partido, ¿no? Es los octavos de final todavía de este primer día de la Gamers y Masters. Y no sé si tienes un favorito para este partido, tú, Sico. Dudo mucho del nivel de Flobby. Está claro que, bueno, sabemos que este jugador es un jugador de ladder, es el cuarto jugador del mundo con mejor récord de trofeos. Pero, claro, falta ver cómo se adapta a este competitivo, y sabemos que le ganó a Sokin en la final del clasificatorio, con lo cual nivel tiene de sobra. Así es, le venció a Sokin en la final del último clasificatorio. Un Sokin que llegó hasta la final, pero que al final terminó perdiendo. No sé si fue 2-0 o 2-1. No lo recuerdo bien. Lo recuerdo exactamente, pero recuerdo que, bueno, que ganó este Flobby y dio bastante buen nivel. Ahí lo estamos viendo. El jugador germano que se clasificó, vía el clasificatorio europeo número 3, el tercero. Y estamos viendo al jugador argentino, a Pepe, también en pantalla ahora mismo. Y bueno, son dos jugadores, como tú dices, quizá un poquito el favoritismo para Pepe, ¿tú crees, para este partido? Porque no estás del todo seguro con Flobby. No estoy del todo seguro, pero creo que si da una buena imagen en el primer partido, puede llevársela relativamente fácil el jugador alemán. Ahí vemos a Pepe en su victoria para clasificarse a esta Gamers y Masters. Tenemos algunas de las mejores imágenes de su victoria contra HRC. Y ahí lo vemos, la triple corona también para Pepe. Y bueno, un jugador que viene fuerte de su clasificatorio. Vamos a ver qué tal lo hace en este partido. Desde luego, tenemos muchos jugadores en Gamers y Masters que lograremos conocer a lo largo más todavía del torneo. Ese clasificatorio de Argentina, en el cual Pepe consiguió el pase de aquí, a Madrid. Sí, dio muy buen nivel en ese clasificatorio. De hecho, en las semifinales le costaron un poquito, pero en la final dio un nivel espectacular. Y bueno, uno de los mejores jugadores de Argentina, sin ningún tipo de duda. Una pena que estén eliminados de esa CR World, de ese Mundial por selecciones. Pero bueno, un gran jugador, no cabe duda. Pues así es, estamos viendo ya los bans para este partido. Dragón Infernal y Recolector. Flobby que va a decidir que se queda fuera el Dragón Infernal, y Recolector por parte de Pepe para todo el partido. Hay que recordar a la gente que quizá está acostumbrado a ver la Superliga Orange. Vamos a tener los bans desde el principio del partido, sí. Y ya se mantienen a lo largo de todo el partido. Lógicamente los bans son para ambos y no van a poder utilizarlos a lo largo de todo el partido. Así que tanto Recolector como Dragón Infernal no los vemos, Sico. Sí, un formato muy similar al de la CCGS, al de la Crown Championship, en el que, bueno, los jugadores tienen que demostrar el estudio de su rival antes de empezar el partido para ver qué banean. Bueno, pues arranca ya esta primera partida entre Pepe y Flobby. El argentino contra el alemán. Veremos qué tal lo hacen en esta Gamers Gym Masters, en su primer partido del día. Es el segundo de esta Gamers Gym Masters y todavía nos quedarán 3 por disputar más. Y vamos a ver la ballesta en este segundo partido. Vemos la ballesta por parte de Pepe. Y de momento, esos guardias que van a tanquear la ballesta, pero esa ballesta que puede empezar a impactar a la torre. Y esta llega el Lava Hound, llega también el Mega Esbirro, pero la ballesta que ya está impactando directamente con la torre. Llega el minero para intentar eliminar esa ballesta, pero esa ballesta que va a hacer muchísimo daño, sí, con más de 1000 puntos de vida. La torre que se queda prácticamente a la mitad. El problema del mazo de Flobby ahora mismo es que tiene muchas unidades aéreas que no pueden tanquear relativamente fácil. Buenísima esa bola de fuego. Esa ballesta. De hecho, las cartas que estamos viendo ahora mismo, de las 6 cartas que ha mostrado, solo 2 de ellas reciben el agro de la ballesta, y no es que tengan demasiada vida ninguna de las dos.
Así es, hemos visto esa ballesta. Es cierto que cuando vemos este tipo de mazos de ballesta, la primera siempre es la importante, ¿no? La que sorprende un poquito más, la que suele lograr más daño, ¿no? Porque ahora mismo Flobby ya sabe que su rival tiene una ballesta, ¿no? Y va a intentar jugar pues, para que esa ballesta no le haga tanto daño. Sí, pero es que aún así, de hecho, creo que las dos cartas que le quedan a Flobby son hechizos, con lo cual lo va a tener muy complicado para parar esa ballesta. Lo tiene muy difícil. Fíjate, le acaban de plantar la ballesta y no tiene nada para tanquearla directamente. Esa ballesta que empieza a impactar con la torre inferior derecha. Esa ballesta que va a bajar la torre prácticamente a 500 puntos de vida. Sigue bajando esa torre. No va a terminar con ella, aunque ahora tiene un buen push que defender. Pepe, veremos cómo lo hace esa Tesla que va a bajar poco a poco. A ese la bajaron, pero llega el Megasbirro, vamos a ver, porque la máquina volada también está haciendo muchísimo daño. Ojo que ahora la contra es muy buena por parte de Flobby. Va a explotar el Lavajown, viene la bola de fuego. Muy buena es bola. Una muy buena bola de fuego para defender finalmente. Y al final, igualmente, este ataque ha sido muy bueno por parte de Flobby. Muchísimo daño el que ha recibido Pepe en esa torre. Sí, también tiene un ligero problema Pepe en este caso. Es que tampoco tiene una muy buena defensa para ese sabueso. Ahora va a colocar la torre en el lado izquierdo, va a hacer daño directo. Es que, como tú decías, mucha tropa aérea y poco para tanquear esa ballesta, ¿no? Tiene simplemente que ir a por ella, es la única manera que tiene de defenderla, ¿no? Atacarla, porque no tiene ninguna manera de tanquearla, no tiene ninguna manera de distraer ese agro de la ballesta y está haciendo muchísimo daño en cada una de las ballestas que planta Pepe. Quizás si ese sabueso, en vez de ir acompañado por minero, fuera con un globo, la podría destruir muy rápido, pero en este caso no es así. Vamos a ver la bola de fuego por parte de Pepe, que acaba con la primera torre. Tiene que responder ahora Flobby, esa torre del lado derecho. Vamos a ver si consigue tirarla. Va con la bola, ojo a la torre del lado izquierdo, que también puede caer. Está haciendo muchísimo daño. Da la buena partida Pepe y ahí está Flobby. Remonta finalmente con la doble corona, el doble push. Consigue acabar con la partida y pone el 1-0 el jugador germano, que empieza venciendo en esta Gamers y Masters cuando parecía que la partida estaba muy complicada para él. Sí, está claro que esta ballesta, bueno, en general todos los mazos de ballesta son muy buenos para ir a una torre. Es decir, tiro una torre y luego defiendo y que no me tiren la mía. Lo ha hecho muy bien, ha tirado una torre, pero ha tenido que pagar con una gran parte de la vida de su torre. Con lo cual, cuando tienes que ir a dos coronas, es muy complicado. Hay pocos mazos mejores que el sabueso de lava para ir a dos coronas. Así es, desde luego, ese sabueso que al final pensábamos que no iba a ser suficiente por el tiempo, básicamente, ¿no? Porque parecía que no había tiempo suficiente, pero al final sí que ha funcionado bien, incluso con esa ballesta que era prácticamente imparable para Flobby, ha conseguido sacar la partida adelante. Quizás se lo tendría que haber esperado aquí Pepe. Cuando recibes un ban de Dragón Infernal, te esperas algún tipo de beatdown. Sí. Con que estudies un poquito a tu rival, si le ves algún que otro sabueso, quizás ese tronco que llevaba esa ballesta lo podría haber cambiado por unas flechas o incluso una descarga, un zap, y podría haber ido bastante mejor. Bueno, pues de momento esta primera partida que cae para el jugador germano y bueno, 1-0, Pepe que empieza perdiendo. ¿Crees que emocionalmente también, porque ha sido una partida que ha tenido muy cerca a Pepe de llevársela, ¿crees que emocionalmente también esto puede venirle al ser un best of five, ¿no? Que al final son tres partidas y si pierdes tres partidas te vas para casa, ¿no? Y es un viaje largo además el que han tenido algunos de los jugadores. ¿Crees que emocionalmente también puede afectar, ¿no? Perder partidas que están tan disputadas. La primera no creo. Es decir, si tú vas, por ejemplo, 1-1 o vas ganando 2-1 y te ganan una tan disputada, es decir, estar tan cerca de llevártela y perder puede afectarte peor. En esta, podríamos decir que ha tenido una buena partida, no ha perdido de paliza, es decir, ha tenido prácticamente la partida todo el rato, con lo cual, un punto en contra, no pasa nada, y ahora vamos a darle la vuelta. Así es, arranca ya esta segunda partida. De momento, ahí lo vemos, ninguno de los dos jugadores que va a decidir utilizar nada, los primeros 20 segundos que se los toman con calma y... ¡Hala! Dice hola, ¿no? Podríamos decir. Dice oye. Lo vi que dice ole, hola, que sí que estamos jugando, que no se ha caído ni nada, que ahí está. La descarga, viene el ariete ahora. Balanza también el minero, el megasbirro que tiene que defender y el ariete que impacta directamente con la torre. Muchísimo daño en ese arranque de partida, 1340 puntos de vida, pero de nuevo volvemos a ver ese sabueso por parte de Flobby. Vamos a ver cómo le defiende ese veneno que es bueno para acabar con los esbirros, el megasbirro que de momento va a seguir limpiando a los guardias. Y el sabueso que ya ha llegado a la torre y va a venir acompañado también de esa máquina voladora que al final va a caer. Buena defensa por parte de Pepe. Esa horda buenísima. Esa horda ha sido muy buena, pero bueno, ahora tenemos que ver cómo defiende esos cachorrillos, porque la horda
bueno, ha sido bastante buena, ha recibido un poquito de daño en la torre y ahora vamos a ver si acompaña bien con ese minero ese counter push. Vamos a ver el counter push, llega el mega esbirro para limpiar a los tres esbirros que quedaban, el minero que va a hacer algo de daño sobre la torre, pero la defensa que es buena por parte de Flobby. Flobby que en la primera jugada prácticamente ha recibido todo el daño, podríamos decir. Llega el minero ahora, vienen los guardias en defensa, el ariete para tanquear a tanto mega esbirro como los esbirros, los guardias que también van a hacer su trabajo y esa torre que no va a recibir nada de daño. Así que de momento sigue Pepe, podríamos decir, en ventaja. Sí. Porque esa primera jugada, como digo, le ha otorgado mucha ventaja. Pero bueno, Flobby que poco a poco se va acercando y hemos visto que ese sabueso es muy peligroso, sobre todo al final de partida. Sí, yo creo que ahora Pepe ha tenido una elección de mazo muy buena. Estamos viendo cómo Flobby repite su mazo, pero el de Pepe es increíble contra este. Vemos esa horda que no hay ninguna manera en la que Flobby pueda matarla en el campo del rival. Tiene esa descarga, pero no tiene nada para acompañarlo y para sumar daño. Y vamos a ver trío de mosqueteras por parte de Pepe. A ver qué tal le funciona. Viene el push ahora por parte de Flobby con el sabueso, también con la máquina voladora. Esa choza que empieza a tanquear los golpes de la máquina voladora, pero el sabueso que se ha ido directamente a la torre. También está el minero por la zona, explota el sabueso. Empieza a recibir daño a la torre, pero la defensa que está siendo bastante buena. En el otro lado, las mosqueteras que han hecho algo de daño, pero no suficiente. Y llega el ariete en el counter push. Llega también el minero, el ariete que no va a impactar directamente, pero llega a los bárbaros. Eso sí que puede hacer mucho daño a la torre, que puede caer. Y sí, termina cayendo la primera torre para Pepe, el jugador argentino que se pone por delante en esta segunda partida. Y ojo que viene de nuevo Flobby, pero es lo que tú comentabas, la horda le está haciendo muchísimo daño. Y fíjate, esa horda que se ha bajado ella sola al sabueso. Entera, totalmente. Y además tiene un edificio para poder distraer a ese sabueso. Con lo cual, muy difícil aquí que Flobby fuera capaz de llevarse esta partida. Vamos a tener el 1-1 en este caso y el jugador argentino que le da la vuelta al marcador. Así es, 1-1, victoria ahí para Pepe. El jugador argentino que vence en esta segunda partida, le vemos ahí concentrado. No hay tiempo para desconcentrarse, desde luego, en un torneo tan importante como esta Gamergy Masters. Y sobre todo que si pierdes, te vas para casa, ¿no? Y que al final tienes que estar muy concentrado y mantener la concentración a lo largo de todo el partido porque, repito, es un best of five. Al final, sí. Es un partido que se te puede escapar en un momento, en dos, tres partidas se te escapa, ¿no? Y tienes que mantener la concentración, como tú decías. Bueno, Pepe que consigue poner el empate en el marcador ahora. Sí, lo ha hecho muy bien, la verdad. Aquí Pepe, la elección de mazo ha sido clave. Ese mazo que ha jugado de trío de mosqueteras es un mazo que ya me han enseñado algún jugador profesional en plan, oye, esto va a ser meta probablemente. Básicamente se centra en baitear un spell grande. Es decir, aquí estamos viendo una repetición de la primera partida en la que ese doble push era muy bueno. Aquí veíamos como Pepe intentaba defender la torre de la derecha, pero no lo conseguía. Y aquí veíamos eso. Esta elección de mazo, este mazo de ahí arriba, que se basa simplemente en baitear una spell grande, ¿no? Tienes tanto la horda de esbirros como la choza, como el trío de mosqueteras. Entonces, yo coloco una choza. Vale, pues yo te tiro un veneno. Ah, te acabas de gastar el veneno y tengo aún el trío y la horda en el mazo. Con lo cual, sorprende mucho y es muy difícil de defender todo. Exacto. Tienes demasiadas win conditions. Tienes demasiado, ¿no? Y poco para defender tu rival. Si es... La verdad es que si le baiteas, como tú comentas, el spell, lo tienes prácticamente hecho. Y hemos visto, sobre todo, esas hordas que una horda ha conseguido destruir a un sabueso por completo. Sí, tiene muchas defensas contra el sabueso, porque el trío de mosqueteras también es maravilloso contra ese sabueso. Lo ha tenido bien Pepe en esta segunda partida. Veremos si Flobby cambia ahora en esta tercera. De momento, 1-1, todo empatado, ¿no? Todo puede pasar. Se convierte esto virtualmente en un mejor de tres para este partido y el que gane dos estará en la siguiente ronda, así de fácil. Sí, la verdad es que este partido va a ser bastante, bastante, igualado y disputado. Y aquí vemos otra vez esta tercera partida. Veremos, bueno, Pepe vuelve a iniciar con esos guardias. Puede que haya vuelto a ponerse el mismo mazo que la partida anterior, que también la ha ido. Y veremos si Flobby juega otra cosa que no sea... Ese lava hound, ese sabueso de lava. Sí, así es. Hemos visto sabueso en ambas partidas. Veremos si juega lo mismo o no. En esta tercera partida, como decíamos, 1-1. Estáis viendo en pantalla. Y el que gane dos partidas más, pues estará en la próxima ronda, donde ya, por cierto, espera. Vemos el golem. Y vemos el golem por parte de Flobby. Y ahora vemos el sabueso, pero por parte de Pepe. Se intercambian un poquito las tornas. Vamos a ver el golem, vamos a ver también esa bruja nocturna. Y a ver quién se lleva este push, porque desde luego va a tener que defenderlo, van a tener que defender ambos.
Sí, muy interesante este matchup. Ahora comentaremos cuando haya un poquito menos de acción, porque va a ser muy interesante. Vamos a ver, porque ese Sabueso empieza a impactar con la torre, el golem, que también va a llegar muchísimo daño el que puede hacer ese golem. Solo Megasbirro defendiendo, ha defendido bien ahora Flobby y va a intentar con esas unidades el counter push. El golem que explota la torre, recibe muchísimo daño a la torre, acompañada también de ese Megasbirro. Llega el dragón también por detrás. Esto es torre. Y esto es torre para Flobby. Va a poner la primera corona en su haber y, bueno, no va a llegar a más esa Torre del Rey, que va a recibir bastante daño, pero no va a llegar a mucho más. Pero desde luego Flobby en este primer push con el golem consigue la primera torre y la Torre del Rey, que, bueno, también ha bajado bastante. Así que Flobby vuelve a colocar su golem, esta vez por el lado izquierdo, y se le complica mucho la partida. Este mazo que estamos viendo aquí por parte de Flobby creo que es el único mazo de golem que vamos a ver realmente ya después del nerf del recolector, y es el que puso tan de moda Suárez, ese con tornado, y debería llevar veneno en la última carta. Vamos a ver ahora cómo defiende esa máquina voladora que está haciendo daño directo a la torre. Finalmente termina cayendo. Es el Megasbirro el que la defiende. Llega también el minero. Está haciendo mucho daño, pero fíjate el lado izquierdo. Es que llega el golem, wow, y Flobby puede arrasar con todo. Esa bruja nocturna para defender el lado derecho. La torre del lado derecho que va a caer, pero también cae la del lado superior izquierdo. Y va por las tres coronas, ¿eh? Va por las tres coronas. Flobby, que podría conseguir esta victoria por tres coronas. De hecho, debería conseguirlo, a no ser que lo defienda Pepe in extremis. El golem que está haciendo muchísimo daño, ese golem que además va a explotar en la torre, se va a quedar muy cerquita y sí lo va a conseguir la victoria finalmente. Ahí está Flobby, que pone tres coronas en su haber y pone el 2-1, el jugador germano que está más cerca de la próxima ronda. 2-1 en el marcador ahora mismo para él, a una sola partida de ponerse en esos cuartos de final. Sí, dos puntos de partido para aquí, para el jugador alemán, que como comentábamos, bueno, ha decidido cambiar, ha decidido dejar su Sabueso de lado. Hemos visto como no le funcionaba muy bien. El que ha jugado Sabueso esta vez ha sido el jugador argentino, Pepe SLB, con, bueno, no demasiado buen resultado. No. Veíamos un push muy interesante, el primero en el que ambos jugadores decidían poner su win condition cara en medio, y era el que, la clave, que era lo que no he podido comentar porque había quizás un exceso de acción, era la clave en qué campo, en qué lugar de la arena se diera la batalla. Porque si esa misma batalla entre las tropas que acompañan a mi Sabueso contra las tropas que acompañan a su golem se hubiera dado en el otro lado, probablemente ese Sabueso hubiera tirado la torre. Exacto. Entonces, bueno, si tienes la ayuda de esa torre de la princesita, se nota mucho. Sí, se nota bastante. Ahí vemos 2-1 ahora mismo para Flobby. Y lo que tú decías, ¿no? Es que además la defensa de Flobby ha servido para acompañar después el push del golem, ¿no? Perfecto. Y ya básicamente eso es torre. O sea, es imposible que pudiera hacer nada Pepe ahí para defender. Y a partir de aquí, la partida ya que se le ha puesto muy cuesta arriba y no ha podido hacer nada para darle la vuelta. También es muy interesante saber que el golem suele ir acompañado de cartas que van muy bien contra el Sabueso. Es decir, ese golem que normalmente va acompañado de bruja nocturna, que van muy bien esos murciélagos para el Sabueso, suele llevar el Megasbirro, que le pega muchísimo al, claro, Sabueso, y el bebé dragón, que una vez explota el Sabueso, mata a los cachorrillos muy fácil. Con lo cual, las tropas que tenía para acompañar al golem eran muy buenas contra el mazo del rival. Sí, sí, eso es cierto, y ha sabido aprovecharlo bien. Flobby arranca la cuarta partida, y de momento vamos a ver esa choza para Flobby, nada más empezar la partida ya colocada. Y esos duendes de lanza que van a empezar a hacer daño, pero vemos el globo y vemos el minero por parte de Pepe, ese minero que no ha lanzado directamente a la torre para que empezara a tanquear. Y el globo que puede llegar, vamos a ver, va a hacer llega. Un impacto, puede llegar un segundo impacto, no va a llegar, sí, sí llega, sí, finalmente el segundo impacto. Pepe, que da su signo de aprobación, dice sí, este ha sido bueno. Y esa torre que ahora mismo se queda esos 538 puntos de vida. Muy buen ataque de Pepe SLB, pero ojito porque ahora tiene mucha desventaja de elixir, está 4 gotas por debajo. Y ahora mismo, bueno, va a costar mucho que ese globo vuelva a sorprender al jugador alemán. Vamos a ver, Flobby, que fíjate, en realidad ha impactado con ambas torres, ¿no? Ha hecho bastante daño a ambas torres. Ahora tiene que tirar el minero para defenderse Pepe. El minero de Flobby, que está haciendo algo de daño a esa torre, que se queda a los 1430 puntos de vida. Pero es que fíjate, todo el rato esos duendes de lanza atacando con la choza. Perfecto, Flobby. Y ese daño que al final se termina notando. Tiene que lanzar incluso el tronco para ciclar. Sí. Y bueno, Flobby, que tiene la partida, yo creo que también en su haber, ¿no? Porque es cierto que le ha sorprendido ese primer globo, pero ahora el control lo ha tenido él en estos últimos momentos de la partida. Y ojito ahora, porque depende de este ataque el devenir de la partida. Vamos a ver cómo defiende Flobby. Lo que estamos viendo es que ese P.E.K.K.A. consigue alcanzar la torre, levanta la espada y tira la primera torre del jugador alemán. A su vez también,
ojito con el ataque por la parte de la izquierda, ¿eh? Vamos a ver cómo defienden esto. Llega el P.E.K.K.A. por parte de Pepe, llega también el globo. Va a caer la torre del lado superior izquierdo, pero está llegando el globo. El P.E.K.K.A. que está impactando con la torre del rey. Esto pueden ser tres coronas. Tiene que colocar la choza para tanquear, pero el P.E.K.K.A. sigue haciendo daño. Se termina la partida. Victoria para Pepe, que consigue en ese rush por la torre del rey las tres coronas. Y por el 2-2 en el marcador, nos iremos a una quinta y última partida, una vez más en estos octavos de final, perdón, que veremos una quinta partida y la que decida quién se marcha a los cuartos de final. Sí, una partida que, bueno, hemos visto ese primer ataque de Pepe que ha sido muy bueno. También la diosa Fortuna ha estado con él y en esa última milésima de segundo ese globo ha conseguido golpear la torre, que quieras que no, es mucho daño, un solo golpe. Y bueno, luego es que ha acompañado muy bien el resto de la partida. Cuando ha visto que se le venía el P.E.K.K.A. ese por la izquierda, ha dicho, no tengo manera de defender ese P.E.K.K.A., así que te tiro el mío. Sí, mira, se ha ido al rush y le ha salido bien, porque sí, bueno, tenía el globo, ¿no? Después, una vez, si el P.E.K.K.A. hacía daño, el globo le iba a acompañar y sí, no tiene mejor compañía, ¿no? Un P.E.K.K.A. que un globo, porque si el P.E.K.K.A. está tanqueando, el globo... además, había eliminado anteriormente al Mago Eléctrico, que era sí, una de las batallas que le ha ganado. Yo creo que ha sido decisiva porque ha colocado la máquina voladora y ha salvado a su Mago Eléctrico y, además, ha eliminado al Mago Eléctrico de Floppy. Ahí ha sido, sí, yo creo que la batalla más o menos... No quiero decir súper decisiva, pero sí que ha sido bastante decisiva porque sí, el P.E.K.K.A. ha tenido un avance mucho más claro y después el globo más de lo mismo, no han tenido el avance fácil. Eso ha sido bastante importante, el hecho de las tropas que van detrás que se contrarresten bien, pero sobre todo la clave ha sido el hecho de que Floppy ha usado su P.E.K.K.A. detrás de su torre lateral y cuando Pepe ha visto eso ha respondido con su P.E.K.K.A. en el puente. Entonces, su P.E.K.K.A. iba a llegar muchísimo antes. Exacto. Hemos visto cuando el P.E.K.K.A. de Pepe ya estaba pegando en la torre del rey, el de Floppy aún estaba tirando la torre lateral. Sí, y eso sobre todo, si te vas al rush, pues lógicamente el que llega antes pues tiene cierta ventaja. Y más cuando además Pepe tenía la suerte de que su P.E.K.K.A. con solo un impacto ya iba a acabar con la torre, porque la torre, claro, estaba más baja además. O sea, sí, que el tiempo, el timing ha sido mucho mejor el de Pepe. Ahí estamos en la quinta partida, la decisiva, entre estos dos jugadores, el germano Floppy y el argentino Pepe. De momento no vemos movimiento por parte de ninguno de los dos jugadores. Vamos, sí, que se lo están pensando. Floppy que mira a Pepe, Pepe que, bueno, está tranquilo, dice, con calma. Oye. Y bueno, ha pasado un minuto con la broma. Se han mirado en plan, oye, no, nos echamos un pulso de dedos o algo mientras llegamos al doble elixir. Pero bueno, sabemos que en el competitivo esto a veces pasa. Está claro que en el meta anterior, en el meta que hemos estado viendo las últimas semanas, no se ha visto demasiado porque se jugaban mazos bastante más rápidos y sí, mazos que se basaban mucho, sobre todo en el minor control, en controlar toda la partida, en ir dañando poco a poco la torre de su rival, mientras que en el día de hoy estamos viendo mazos bastante pesados, bastante, ¿no?, de llegar con un ataque. Hemos visto muchos sabuesos, hemos visto incluso un golem, algún que otro globo, con lo cual están jugando mazos que les conviene llegar a ese doble de elixir. Pues bueno, amigos, en 30 segundos entraremos ya en ese doble elixir entre esta partida de Floppy y Pepe, quinta y última partida, y se lo van a jugar en el doble elixir. Fíjate que no van a jugar nada por el momento, ambos que siguen esperando a ese momento de doble elixir, y toda la acción, chico, que va a recaer en el último minuto de partida y en una posible prórroga. Es importante saber el motivo por el que están haciendo esto, porque tú puedes hacer esto por dos motivos. Uno, tienes una muy mala rotación y no quieres empezar. O dos, llevas un mazo muy pesado y te conviene llevar el doble elixir. Como uno de ellos esté haciendo esto porque tiene una mala rotación, puede perder la partida. Bueno, pues vamos a ver el globo y vemos también el golem. Vamos a ver cómo lo defienden los duendes. Llega también el Megasbirro, ese globo que podría colarse, el Megasbirro que está haciendo algo de daño. Llega el Zap también, pero ese globo no va a impactar. Finalmente, el minero que sí que va a hacer algo de daño sobre la torre. Va a colocar ahora Pepe el P.E.K.K.A. para defenderse del golem. Vamos a tener una partida al final pesada. Sí, al final vamos a tener una partida de dos pesos pesados, ese P.E.K.K.A. contra el golem. Normalmente el P.E.K.K.A. suele ganar al golem, pero bueno, depende también de la compañía que lleve ese golem. Vamos a ver, porque el golem ha llegado a la torre, ha conseguido dos impactos, consiguió un tercero y además va a explotar en torre. Y lo que acompaña es muy, muy bueno. Hay muchísimas tropas por parte de Floppy y esa torre que podría caer. Fíjate, van a llegar los dos dragones directos hacia la torre. Floppy consigue la primera corona y en estos últimos 10 segundos no hay tiempo. De hecho, puede conseguir las tres coronas. Victoria para el germano, victoria para la alemana. Y está Floppy, que estará en los cuartos de final. Elimina a Pepe en estos octavos de final de la Gamergy Masters. 3-2 al final entre estos dos jugadores. Apretón de manos, deportividad ante todo, chico. Victoria, claro, para Floppy, que
ha hecho una muy buena última partida. La verdad es que se le ha juntado una cantidad de tropas increíble en el lado derecho a Pepe. Para que veas lo realmente importante que es eso de esperar 2 minutos y llegar al doble elixir, que bueno, para nosotros es un poquito aburrido, para el espectador también el hecho de estar ahí esperando 2 minutos a que llegue el doble elixir, pero para que veas lo importante que es que Flobby en elixir normal no podría haber hecho eso de tirar un golem desde atrás. Porque lo que ha hecho es, bueno, tiro un golem y espero a ver qué hace mi rival. Pepe lo ha hecho muy bien, ha dicho, vale, se acaba de gastar 8 de elixir, voy a tirar mi push rápido. Ese golem de hielo, ese globo y ese minero. Claro, pero... En elixir normal, eso hubiera sido torre. Sí, sí, hubiera sido torre. Porque Flobby no hubiera tenido elixir suficiente para defender. Como estaban en el doble elixir, ha sido capaz de defender perfectamente, ese globo no ha llegado a impactar, ha dejado el minero ahí pegando, pero luego el que no tenía elixir para defender era el jugador argentino. Así es, vamos a ver algunas de las mejores repeticiones de este partido. Victoria 3-2 para Flobby, que estará, como digo, en los cuartos de final. Y una lástima, ¿no?, para Pepe, uno de los, bueno, el representante argentino, sí. que no va a poder estar en la próxima ronda para la representación de Argentina. Una lástima para él, que yo creo que lo ha tenido cerca en, o sea, me refiero al partido, ha estado igualado, ha sido un 3-2 igualado, sí. Y esta última partida que al final, bueno, lo que tú decías, ¿no?, se ha decidido en ese doble elixir, una partida muy rápida, en realidad, si restamos los 2 minutos del principio, que como tú decías se nos pueden hacer aburridos, pero al final la partida ha sido una partida muy rápida, que en 50 sí. segundos se ha decidido, y todo ha sido ese push del golem, ¿no? Está claro que cuando esperas a ese doble de elixir, lo que comentábamos, quizás el mazo que llevaba Pepe al final, no necesitabas tanto esperar al doble de elixir. En realidad, puedes hacer push bastante buenos. Incluso podría haber arrancado con un golem de hielo desde atrás o algo por el estilo para forzar a tu rival a claro. usar algo. El tema es que, bueno, al final se la han jugado los dos. También en plan, yo llevo eso, un mazo ¿no? más pesado que el tuyo. Claro. Y mira, el que ha llevado el mazo más pesado, que era Flobby, ha sido el que se ha llevado la partida. Al final es un poco también lo que tú piensas en tu cabeza, ¿no? Quizá lo que tú dices, piensas que tu rival lleva un mazo más pesado o que no está empezando por cualquier otro motivo, porque quizá tiene una mala rotación o lo que sea. Y al final también están un poquito ahí pues los juegos mentales, ¿no? Un poquito los mind games. Lo he hecho la traducción aquí rápida, on the go. Y bueno, ya tenemos a Flobby en el escenario con Chiqui, así que vamos a escuchar las palabras de uno de los protagonistas de este partido. Muchas gracias, chicos. Ya estamos aquí con el ganador de la segunda partida del día de hoy. Es Flobby, así que como sabéis, ya la tengo que hacer en inglés y luego la traduciré para todos vosotros. First of all, congratulations. That's your first big event. How do you feel about it? Yeah, it's my first live event and I'm just happy because it was a very close game. He played very well and I'm just happy that I get it. Le he preguntado que cómo se sentía porque era su primer evento y dice que está muy bien, que está muy contento por su resultado. And the second question should be like, we all know that you love to play Beatdown and you have banned this Infernal Dragon. Is it gonna be your strategy for World Tournament? Yes, maybe. I don't want to say because I will play more games, but I ban Infernal Dragon because it's like good against the most of my decks and so... Yeah, I ban it. Okay, le he preguntado que todos sabemos que le encanta jugar, bueno, pues Beatdown, ¿no? Si va a ser su estrategia para todo el tormento. Y dice, bueno, quizás, vamos a ver si sorprendo o no sorprendo con lo que voy a hacer. And the last one is like, you're gonna play against Sergio Ramos, the world champions right now. How do you feel about it? Do you think that you can beat him? I'm kind of afraid of playing against Sergio because, yeah, he's the world champion. But there's always a possibility of beating him, so yeah, I think I can do this. Bueno, le he preguntado que si, bueno, que cómo se sentía, ¿no?, para jugar contra Sergio Ramos, que es el campeón del mundo. Dice que está seguro de sí mismo de que puede conseguirlo. Y bueno, esto ha sido todo con Flobby. Volvemos con los casters. Gracias, Chiqui. Ya hemos escuchado, Flobby. Bueno, lógicamente, pues, cuando juegas contra... Si juegas en la próxima ronda contra Sergio Ramos, pues, como mínimo, respeto tienes que tener, ¿no? Porque juegas contra todo un campeón del mundo, ¿no? Pero, sí. Como él decía, va a intentar aprovechar sus oportunidades de ese partido, ¿no? Al final, aunque juegues contra un campeón, tienes que dar el 100% o incluso más para intentar vencerle, ¿no? Todos tienen sus posibilidades en este Gamers y Masters. Obviamente, y además hemos visto a Sergio Ramos que se le veía que venía bastante confiado. Hemos estado hablando con él, sobre todo en el hotel y tal, y se le veía pues eso, con muchas ganas y bueno, se ve a buen nivel. Va a ser un buen partido este, y ha sido de una sorpresa el hecho de que le haya dado tantos problemas Jordi, con lo cual... Hoy, durante el día de hoy, antes de mañana la próxima ronda, va a entrenar muchísimo, con lo cual tendrá mejor nivel del que le hemos visto hoy. Pues tenemos también a Pepe en el escenario junto a Chiqui para escuchar sus palabras sobre esta derrota.
Eso es, tenemos la otra cara de la moneda aquí, estamos con Pepe SLB, acaba de perder contra Flobby. Bueno, ha baneado el Dragón Infernal y todos sabemos, como le he preguntado a él, que realmente juega mucho beatdown, no ha sabido responder exactamente a este ban. Más o menos, llegué al 2-2 y mi error para mí fue quemar mucho elixir en la última partida. Y me defendió bien el primer push y después ya... GG. Bueno, era bastante complicado, pero bueno, lo has intentado. ¿Tú crees que realmente bueno, tu oponente te ha ganado por nivel o que realmente ha sido este cambio de meta que te ha afectado? Tuve mucho tiempo para practicar, pero no se excusa, me ganó bien. Y ya para terminar, ¿tú quién crees que realmente se puede llevar este torneo? Obviamente hay muchísimos buenos jugadores. ¿Crees que algún compatriota hispano se lo puede llevar o va a ser algún europeo de otro tipo de habla? Yo voy con los hispanos y para mí Sergio, el candidato. Bueno, ha ido a lo seguro aquí Pepe, así que bueno, muchísimas gracias por todo, Pepe. Volvemos con los casters y a la siguiente partida. Gracias, Shiki. Estamos viendo ya el bracket actualizado de lo que está siendo este Gamergy Masters, segundo partido que ya se ha disputado. Es de Flobby contra Pepe. Flobby que estará en los cuartos de final y a continuación tendremos este Lopanji contra Juanca, el jugador del equipo de Hunters que ha sido, yo creo que uno de los mejores jugadores de su equipo, sin duda, y que está en esta Gamergy Masters merecidamente. Sí, Juanca, que las primeras jornadas lo veíamos un poquito flojo, lo veíamos que, bueno, en general todo el equipo de Hunters lo veíamos bastante flojo. Luego vimos el fichaje de Max Lamenas, el jugador este francés que llegó como refuerzo para este equipo. Y, bueno, un poquito daba la cara, pero sobre todo ayudó a Juanca sí. a que diera su mejor nivel y al fin y al cabo, en la mayoría de equipos, el carry, por así decirlo, la persona que ha conseguido llevar al equipo hasta esta Gamergy ha sido el fichaje. En este caso no, en este caso ha sido Juanca quien ha sacado, él mismo, quien, ¿no? quien ha sacado de galones. Y bueno, muy buen win rate que ha conseguido y se ha colado en esta Gamergy Masters. Así es, la verdad es que bueno, merecido esa posición en esta Gamergy Masters. Y bueno, veremos ese partido contra Lopanji. Es un partido complicado el que tiene Juanca, lógicamente. Pero bueno, al final, pues tenemos a todos esos representantes también de la Superliga Orange que a lo largo de la temporada han conseguido dar un buen nivel individual también y han conseguido clasificarse hasta Gamergy Masters. Sí, sobre todo yo creo que Juanca es uno de los referentes de este equipo y es uno de los responsables de que su equipo esté este domingo jugándose bueno, el campeonato aquí porque estaban en descenso y estuvieron últimos clasificados durante bastante tiempo. Ha cambiado mucho la cosa para ellos. Nosotros, chicos, que nos vamos a ir a una breve pausa, pero ahora mismo volvemos en 3 minutos y medio con el próximo partido de Lopanji contra Juanca. No os vayáis a ningún lado que la Gamergy Masters de Clash Royale sigue aquí en la LVP. Hasta ahora. Adiós.